Pedro Kelo, te felicitamos por el triunfo, una carrera realmente fantástica. Bueno, contame un poquito las sensaciones de estar en esta fiesta, inclusive, bueno, de ganar uno de los clásicos. Ganar siempre es lindo, ¿no es cierto? Ganar siempre es lindo, sí. Sí, contame un poquito. Era muy dura la carrera, se hablaba mucho de la otra yegua, y mucha bien sabe, ¿viste? Pero teníamos mucha fe. Contra todos los pronósticos nos decían no corran, yo corrí la carrera porque tenía que darle la revancha, habíamos corrido ya, sí. Pero por suerte se nos dio, una alegría enorme, muy agradecido a Bocha, a todo el equipo de él, de primera, ¿cómo lo viviste? Bien, una euforia tremenda, cuando le vi pasar, ¿viste? Vi que se venía, pero sabía que arriba era dura, ¿viste? Sí. Por suerte no nos quebró arriba y ganamos nosotros, por suerte. Agradecimiento a mi familia, a mi nieta que está conmigo acá, los muchachos, como te digo, mi señora que está ahí, sí. Mucha alegría, Walter. Y gracias a vos también, que siempre estás haciendo estos reportajes para que el tour nuestro siga creciendo. Bueno, Bocha, contame un poquito cómo se vive todo. Recién me pude sacar la mochila. Recién me pude sacar la mochila, Walter, de la semana. Porque hablaban de acá, hablaban de allá, hablaban mucho. Y uno estaba. Decir que tengo un patrón de primer nivel que no me deja solo, niño. Sí. Me dice, vamos a correrle. Y bueno, gracias a Dios le corrimos. Muy agradecido con él, que no deja faltar nada. Mi hijo, mi señora, que tengo en mi casa, que todos me hacen el aguante, mi padre y mi madre. No tengo más palabras. Gracias, que lo disfruten.